Vivimos en un mundo donde las situaciones inclinadas a lo incorrecto influencian nuestra sociedad a diario. Situaciones que se tienen como comunes entre inconversos y, poco a poco, aceptadas como buenas y válidas. En Isaías 5:20 dice: ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Tanto bombardeo hace dudoso que exista un lugar donde se pueda sentir seguridad de que ese tipo de cosas no penetren. De hecho, uno de los pocos que aún se considera sano es la iglesia, pero con las noticias que escuchamos a diario de las personas que se hacen llamar cristianos, sentimos temor de que verdaderamente esa seguridad se vea extinta. Mateo 24, del 12 al 14 dice: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será sano. Todo eso inicia con cosas pequeñas dentro de nosotros, que a primera vista no resulta tan alarmante, pero los resultados que arrojan al final de la jornada son los que nos hacen preguntar, ¿qué nos pasó? En Cantares 2:15 dice: Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Por esto y más, la iglesia busca transmitir un mensaje de corrección y de reflexión a las personas, en búsqueda de que puedan reconocer que las actitudes que se promueven no son las correctas y que pueden volver a las antiguas, pero positivas, prácticas de lo bueno y correcto, delante de los hombres y delante de Dios. Mateo 5, del 13 al 15 dice: Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Nosotros como iglesia somos los encargados de confrontar a aquellas personas que no están bien y que pasan por situaciones como la del inconverso que es temeroso de Dios, tiene un buen comportamiento, es una buena persona en general, pero no ha aceptado a Dios en su corazón ya que alega que Él está bien y no hace nada malo. O como la del descarriado, que alega que se apartó del Señor porque en la iglesia hay personas que no dan ejemplo. También está la del cristiano, que quiere agradarle a Dios, pero también quiere agradarle a los amigos y por eso se deja influenciar de ellos en actividades que no convienen. Todas estas son cosas que estaremos viendo en el desarrollo de este culto. Y recuerda, ¡ponte para Dios! Así mismo, así mismo. No se ve nada.